Ya han visto la bomba que ha lanzado hoy Ábalos sobre el Palacio de la Moncloa. Ábalos se ha burlado literalmente de Pedro Sánchez, no ha acatado sus órdenes de entregar el acta y se ha puesto en rebelión. La rebelión de Ábalos contra el PSOE y contra Pedro Sánchez. En un acto, amigos, donde Ábalos no ha dejado títere con cabeza. Atención. Y además ayer ya lo adelantábamos. Adelantábamos que el ultimátum del Partido Socialista podría ser una bomba de relojería en las manos de Pedro Sánchez. Y le ha explotado la bomba. Esta legislatura, la legislatura de Sánchez, amigos, es insostenible. Si el gobierno estaba ya en una situación precaria, ahora está en una situación precaria más, exponencial, con un Ábalos que tiene la caja negra del Partido Socialista, con un Ábalos que es el que tiene todos los secretos del Partido Socialista en su bolsillo, y con un Ábalos, y luego lo veremos, y ayer ya dimos un adelanto, que según el señor Negre, habría ya confirmado con sus palabras, cuando le pidió a Sánchez, cuando le echaron, que le pidió a Sánchez directamente esa embajada en Paraguay, habría ya confirmado con esas palabras que dice el señor Negre, que le dijo al señor Sánchez, habría confirmado los negocios inapropiados de la primera dama de Begoña Gómez en Marruecos. Luego lo veremos. Pero hoy Ábalos le ha lanzado directamente un órdago a Sánchez y a su Partido Socialista Obrero Español. Atención, que ha dicho abiertamente que él no dimite, que él no se va del Congreso de los Diputados porque quiere ver las miradas, mirar a la cara a aquellos que les quieren echar. Escúchenlo. No voy a impedir que la derecha siga con su cacería más allá de mi persona. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Defender mi honor desde el grupo mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas con libertad de criterio y ojalá también asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros y compañeras del partido que me animan a seguir adelante. Se exige mi renuncia, pero también mi renuncia no tendría ningún efecto práctico respecto de otros casos similares o aún peores. Ayer tuve la oportunidad de ver un vídeo del alcalde de Madrid en el que manifestaba que tras 15 meses de investigación por parte de la Fiscalía no habían conseguido situarlo en el caso. Podría estar hablando de mí, solo que hablaba de él. Esa es la diferencia. Hablar de uno o de otro. Si yo renunciara, y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad que no asumo. Y solo provocaría mi estigmatización, no ya política, sino personal. Soy consciente, tengo ya alguna edad y sé lo que es un apestado político. Lo sé. Tampoco impediría, siquiera, que dejara de continuar la cacería hacia otras personas que se citan. Y ya lo estamos viendo. Pues ahí tenemos las palabras de Ábalos. Ha tenido para todos, para todos. Pero sobre todo, el mensaje a Ferraz. No voy a consentir ser un apestado político. Y ese mensaje es muy claro. Y luego lo veremos. Porque claro, Ábalos tiene que dimitir. Pero aquí hay muchos ministros de Sánchez, aquí hay secretarios de organización de Sánchez, aquí hay presidentes del Congreso que tendrían que dimitir también. Dice Ábalos, no me cambiaría mucho mi situación. Claro que cambiaría mucho su situación, señor Ábalos, porque usted ahora mismo está forado. Y ahora el procedimiento, el juez que está instruyendo el caso, tendría que pedir
el aforamiento, que se pudiera juzgar esto, sería pedirlo al Tribunal Supremo. O sea, el Tribunal Supremo le tenía que pedir, ahora mismo usted está resguardado, contra usted no va a ir nada, pero más adelante, tarde o temprano, irán. Pero lo cierto es que Ábalos, amigos, está en una auténtica telaraña. Y el Partido Socialista está también. Porque el Partido Socialista y la coherencia no tienen sentido. ¿Por qué Ábalos tiene que dejar el acta de diputado y otros no? Y otros no. Vamos a escuchar a Óscar Puente porque su argumentación es tan absurda como su argumentario. Véanlo. Estamos hablando de responsabilidades políticas. Y de responsabilidades políticas básicas. Cuando uno elige a quién le rodea y cuando además a esas personas a las que elige las tiene tan cerca, tiene una responsabilidad en sus actos absolutamente ineludible. Y eso es lo que se le está planteando a José Luis Ábalos. La culpa de elegir y de vigilar. Es una estricta responsabilidad política. Claro. Dice, estricta responsabilidad política, pues apliquemos la responsabilidad política. Empecemos por Sánchez Santos Cerdá. Santos Cerdá era el padrino de Koldo. Santos Cerdá es el que mete a Koldo allí. Y empecemos también por el ministro Marlaska, que le da a esa trama, le da 3 millones de euros en mascarillas. Empecemos por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que le da 12 millones de euros. Empecemos por responsabilidad política por el ministro Torres, antiguo presidente de Canarias, que por cierto, ni siquiera la empresa cumplía los requisitos para la licitación porque no estaba ni registrada. Y cuando le dieron la adjudicación a esta empresa, cuando llegaron los fondos europeos, cambiaron los fondos del gobierno canario por los fondos europeos. Y claro, y por supuesto, hablemos de ella y de los 2.500 millones de ella. Que el juez está pidiendo datos y aquí nadie sabe dónde han ido a parar todas esas adjudicaciones. Entonces, es que se tiene que ir medio gobierno, Puente, a ver si te enteras, hombre de Atapuerca. Se tiene que ir medio gobierno si aplicamos la misma norma que hayas aplicado a Ábalos. Si Ábalos se tiene que ir por no vigilar y por responsabilidad política, Marlaska también, Armengol también, Torres también. Y ya también. Y Sánchez también. Si es que esto tumba al gobierno, si aplicamos vuestra teoría. Pero vosotros no asumís ninguna responsabilidad política. Lo que queréis es una cabeza de turco, directamente. Pero hoy en el Parlamento ha estado señora Abascal y ha tenido una frase, la verdad, de estas grandes, de esos días grandes que uno tiene la frase. Porque ha dicho lo siguiente. Atención, que Ábalos ahora mismo está en una situación de privilegio para poder defenderse contra Sánchez, hasta el punto que podría en esta situación decirle que le apruebe también la amnistía a él. Vamos a escucharlo. Bueno, me parece muy razonable y acorde a la política española. Yo creo que el señor Ábalos hace lo correcto porque ahora tiene una capacidad política mucho mayor que la que tenía. De hecho, podría lograr incluso la amnistía de Koldo, de su mano derecha, a cambio del voto a los presupuestos, que es lo que se lleva en la política española y es lo que premia al gobierno de Pedro Sánchez. ¿No cree que debería haber dejado su escaño? Hombre, si la mano derecha de Ábalos se corrompe y por eso el señor Ábalos tiene que dejar el escaño, quizá también debería dejarlo el que ha tenido Ábalos como mano derecha, que es el señor Sánchez. Yo creo que todo el gobierno debería dimitir. El gobierno está en manos de los enemigos de España y de la Constitución y de la convivencia, y creo que todo el gobierno tendría que irse a su casa y dar la voz a los españoles. Pues efectivamente, siguiendo el razonamiento del Partido Socialista, todo el gobierno tendría que dimitir, porque lógicamente Sánchez tiene responsabilidades políticas. Y ojo, que ahora vamos a hablar de Sánchez, de la relación de Ábalos y de nuevo cómo sale la mujer de Sánchez, sus negocios poco apropiados en Marruecos que hizo junto a la exmujer de Ábalos. Seguiremos hablando de este tema que ayer os hemos contado la primera parte, pero ahora vamos a contar la segunda. Pero mientras tanto, ¿se imaginan Podemos y Ábalos haciendo una pinza a Sánchez? Esta legislatura, amigos, está agotada. Y si Sánchez verdaderamente quiere que Ábalos deje el acta, lo que tendría que hacer es convocar elecciones. Pero eso nunca lo hará el sátrapa de la Moncloa.